Hey, good night, guys. How are you? Yeah, good night. How's your Tuesday going? So far, so good. ¿Cómo están? Yes. Yeah, very good. Good feeling. Great. Great. I'm so happy to have you in class. Soy tan feliz de verlos. Tengo a Neftali. Está Jorgito. Ay, qué lindo el color de tu camisa, Jorgito. María del Carmen. I knew it, he said. Ay, ya lo sabía. Está Jesse, está Pablito Reyes y Nancy. Muy bien. Acabo de ver que a Santi es que ahorita tiene una mala conexión, right, for the storm. ¿Verdad que sí? Miren, a Neftalí se está peinando. He's combing his hair. Combing his hair. Tengo Mervin también. Very good. ¿Cómo ha estado su día? How's your day going? Más o menos. Yo guarde hoy si no tienen feeling. ¿Qué les pasa? Good evening. Hola, Worky. Hola, Mervin. Hi, Michelle. Hoy Marvin está en otro spot, ¿verdad? Hoy sí está en su casa. Se nota. Se nota por las... Ay, ¿cómo es que se llaman esas? La regla T, ¿verdad? ¿No? Vayan, no estoy tan perdida, todavía me acuerdo. That was long time ago, pero todavía está muy bien. ¿Y so, ustedes, va a llover donde ustedes o no? Is it going to rain or not? Yes, here. It's raining already. Uy. No me digan que se acerca otra. No sé, pero aquí como que se viene. Como que viene la tormenta. Oh, my God. ¿Pero se oye los ruidos o se siente la brisita? Las dos cosas. Oh, my God. No way, Mervin. No, no. Uy, me ha costado que se me seque la ropa. Se me ha costado un mundo. All righty. Pero es que no puedo lavar las sábanas porque es que no se secan. Y aquí no tengo secadora, fíjate. Ay, lástima, porque dije, nunca la voy a usar, ¿qué? Y si lo voy, ya me di cuenta que sí. Allá en Costa Rica es necesario, fíjate. Es bien necesario. Porque hay muchas, ¿cómo te podía decir? Bueno, hay mucha selva, hay muchos lugares húmedos y todo, y llueve. Tú sales en un día soleado y llévate el paraguas porque a los 15 minutos, media hora empieza a llover. Entonces tú siempre tienes que andar un paraguas. Y ahorita está peor. Uf. Ahí sí que llueve a cántaro y llueve con todo. Así como el video que acaba de mandar Santiago, pues igualito, así. Ay, sí, y no dan ganas de trabajar, ¿verdad? Ni de estudiar, ¿verdad? Que no dan ganas. Ay, pero tan chulos ustedes que siempre están aquí. Me llega. Zuley, ¿qué te pasó? I have missed you. ¿Qué onda, my girl? Where have you been? ¿Dónde has estado, eh? I'm sick. Ay, mi muchachita. Pero you feel much better? Más o menos. Un poco. Ándale, mira qué. Anoche sí estaba bien mal, no aguantaba el dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Fíjate que anda dando esa buena, y no necesariamente tienes que tener esta enfermedad famosa, ¿verdad? No, pero andan dando una gripas, híjole, sí, de esas de que te doblan en los huesos, en serio, úpale. Sí, teacher, así estuve yo también por una semana casi. ¿También tú, Jessy? ¡Wow! Sí. Sí, y no necesariamente es COVID, simplemente que te da una buena. Uf, y a veces porque tal vez te cayeron unas par de pringas, por ejemplo. No sé si te mojaste, pero... Y a veces uno que llega a la casa y no se baña, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, fíjate. Mira, yo me acuerdo que me decía mi abuelita, si te cae una buena, te tenés que ir a la casa inmediatamente a bañar, aunque te estés muriendo del frío, ¿verdad? Me dijo, te cambias la ropa, te secan los pies, te pones Bic en las patitas y te pones los calcetines. Y te tomas un té de manzanilla y un acetaminofén. Y esa era la regla total de mi abuela. Mira, funciona. Funciona. Pero fíjate que cómo es la cosa. Yo, no sé ustedes, chicos, pero cuando yo estaba pequeñita, y ahí dejémoslo, ¿verdad?
Eso fue ayer. Yes, ayer. Con mi padre, yo recuerdo, ay, mi infancia fue preciosa en lo que pude tener a mi padre conmigo. Mis abuelos vivían en Santa Ana y entonces lo que hacíamos es que los íbamos a visitar y todo, y a veces cuando se venían los grandes chaparrones de agua, que a veces en el roof, como que se dice, en el tejado, ¿verdad? Que a veces, o a veces que tienen como un bota agua, no sé cómo se dice acá, pero que cae un buen chorro en el tejado. Entonces, ¿sabes qué? Lo que hacíamos, nos poníamos debajo y nos caía todo el chorro encima, pero era buenísimo. ¿Y crees que me enfermaba? Hasta jugaba básquetbol con mi papá afuera y me caía, me fascinaba que el chorro del tejado me cayera en la cabeza y pues no me enfermaba, pero hoy te cae unas par de pringas y ya estás que es que antes yo creo que obviamente el clima ha cambiado mucho, ¿verdad? Tenemos más contaminación, entonces pues antes era la lluvia, se podría decir que es un poquito más sana, pero hoy entonces yo no me enfermaba. A veces veníamos caminando bajo la lluvia y tranquilo. Pero hoy sí no me puedo mojar. ¿Por qué? Me va mal. ¿Ustedes hicieron eso? ¿Se mojaban con sus papás? Yeah, that was really nice. Pero es que papá hasta los calcetines, ¿verdad? Por no decir hasta los calzones. Pero es en serio, it was really good. Hola, mi papá nos hacía barquitos de papel para que los dejáramos ir en las correntadas. ¿Sabes que nosotros con mi papá hicimos una, bueno, participamos una vez en un festival de UNICEF con esa canción de barquitos de papel? Mi padre era sociólogo, pero trabajaba como hobby en la radio cadena central hace uff. Entonces participó en un programa de la UNICEF y él hacía la voz del background e hicimos como una cuña radiofónica. Y en ese tiempo mi hermana y yo estábamos estudiando artes en el CENAR. Hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Nomás tantito fue ayer. Tendría yo 3 o 4 años, imagínate. 4 años tendría. Y precisamente me habían enseñado la canción de Barquitos de Papel en el CENAR. En ese tiempo estaba en el centro, cerca del Parque Libertad. Pues entonces con mi hermana cantamos la canción. Entonces mi papá hacía la cuña radiofónica, se oían los niños, como tú dijiste, jugar con sus barquitos de papel en el río, ¿verdad? Y salíamos mi hermana y yo cantando la canción Barquitos de Papel. Esa precisamente fue la participación de nosotros en la cuña radiofónica para la UNICEF. Y ganamos. Ganamos. Entonces ahí estaba la información en la radio cadena central. Imagínate. Te estoy hablando de hace mucho tiempo. Pero bien, fíjate que me acordé precisamente por lo que dijiste, por los barquitos de papel. Porque fue algo bien bonito haber experimentado eso con mi papá. Tenía 4 años, imagínate. Ayer, ¿verdad? Ayer. Sí. Y déjenlo allí. Nuri, qué bueno verte. Me alegra verte. Jimita, ya estás con nosotros. Sonny también, Wilson, Roxy, very good. Oscarito, que todavía sigue un poquitito más de salud, pero pues aquí está con nosotros y es lo importante. Julito, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Ahí está Mr. Radio Boys, que yo estaba afligida que no iba a poder acá, ¿verdad? Pero ya estás aquí, which is really, really good. I'm so, so happy. ¿Saben? Yo no sé ustedes, pero y eso que I'm giving you English classes, pero a mí siempre antes de empezar una actividad, en este caso English classes, fíjense que, ay, qué chivo, como Marvin tiene un background así medio creepy. Yo escucho música en inglés. ¿Y ustedes? ¿No tienen esa costumbre? Está bien, tú tranquilo, Marvin, no te preocupes. ¿No escuchan ustedes música en inglés, sí? Antes de entrar a la clase o en a specific time in a day? Para no. Hacer tareas. Para así. Hacer tareas, very good, Jessie. ¿Verdad que se siente bien chévere hacer con música, verdad? Incluso las tareas de la casa. Y eso que uno a veces parece la chimoltrufia, bueno, en el caso mío, ¿verdad? Que uno va de tararear y entonces estás haciendo las cosas. Y Gilmita dice, ay, esta teacher con lo que sale.
Pero me alegra mucho tenerte. ¿Y tú, Gilmita? ¿Tú, no. ¿Tú pones música? Sí, ¿uy? Pero no siempre. No, no, no. Es que está sonando la tele, pero vienen a darme las buenas noches a los niños y por eso subo los ojos para ver. No, está bueno, dale un besito a los niños. Buenas noches, está bien. Ay, qué lindo. Miren. Pero yo pensé que esta, qué romántica la Gilmita, dije yo, porque se oía un background de violín, ¿verdad? De un violín. Yo dije, bien violinista en el tejado. No sé si han escuchado, ¿han visto esa movie? ¿Violinista en el tejado? Sí, se da en el marco de Rusia, ¿no? Híjole, ¿y los girasoles de Rusia tampoco? No, hombre, qué barbaridad. Deberían de verla, eso es súper chivo. Muy bien. Perfecto. Entonces, cada quien tiene su tipo de música, ¿verdad? ¿Se recuerdan que ayer terminamos con un listening, escuchando diferentes instrumentos musicales, diferentes rhythms, ¿sí? Ritmos, y dijeron, esto es jazz, esto es rock, esto acá. All right. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien le gusta un tipo de música en particular? Any type of music? Do you like, what kind of music do you like? Rock. Rock, definitely. Metal, Wilson. Woo-hoo. Like Nirvana, like Iron Maiden, I don't know. Iron Maiden, Metallica. ¿Viste? Hay que hacer la jugada. Kiss. Kiss, right, Kiss. Ah, ya ven, ya ven. No me acuerdo cómo había otro que tenía una cara pintada. Ya me voy a acordar de quién. Pero no es Kiss, era otro con un pelaje bien radical. Muy bien. ¿Cómo? Hay una que se llama Misfits. Que ese cabal, ese Wilson. Ya viste, estamos en la jugada. Ya ves que si yo puedo todo un poco, no creas. Muy bien. ¿Qué más? A Wilson le gusta heavy metal, rock. ¿Y a ustedes? Neftalí también, ¿verdad? ¿Te gusta el rock and roll? Me dijiste. Very good. ¿Qué más? No, rock. Rock and roll, rock. No, rock. Ah, rock, excuse me. Rock. Ush. ¿English or Spanish or both? English. English. Both significa ambos, chicos. Both, ambos. Both. Se los voy a escribir, espérenme. Para que vean qué onda. Ajá. ¿A quién más? ¿Qué otro tipo de músico? What other kind of music do you like? Cumbia, merengue, salsa. Cumbia, salsa. Merengue, salsa. Woo-hoo. Pop, country. Country, pop. Gospel. Gospel, okay, very good, very good. ¿Qué más? Nuri. Electronic. Electronic, Nuri, yeah. Pero, ¿the old age o the new age? ¿La antigua o la nueva? Porque la música electrónica... Old, sí. Okay. Ya viene desde hace rato, ¿verdad? Uh-huh. Yeah. Y aunque estos tiempos se ha popularizado un poquito más, pero esa música no es tan nueva. No, sin ofender, Nuri, ¿ok? No quiero decir nada, ¿eh? Okay, Marvin, what about you? Yo escucho de todo. ¿De todo? Sí, me gusta el indie, como... The News, The Killers, me gusta también la música electrónica, Daft Punk, The Mouse, okay. Está bueno. All in English, solo en inglés. Solo en inglés. Okay, very good, very good. ¿Qué más? Ricardito, ¿y tú? Está Ricardito, está bien, al suave ahorita. Ricardito, ¿y tú? Hey, what's your favorite kind of music? Or what kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Creo que tienes mudo el micrófono. ¿Yo? Sí, usted, yes. Ok. Tengo que, no entendí muy bien la... ¿Qué tipo de música a usted le gusta? What kind of music do you like? Lo tengo que decir en inglés. No, solo me diga. Dígame, rap, country, salsa, I don't know. Rap. Rock, igual que Wilson. Muy bien. Very good, thank you. ¿Alguien le gusta la romántica, la de los 80? I don't know. Spanish, you can also ask Spanish, Chinese, French, German. Romantics, 80s, 90s. 80s, 90s, Luis Miguel, Jesse. Very good. Sí, me gusta bastante. Ah, sí, a mí también. Es el teacher, cantante favorito de mi hermana. Dime. Yo, Lady in Red. Ooh. Lady in Red, algunas. Qué romántico este chamaco. Lady in Red, no salió, ¿verdad? The Flame. Bárbaro.
¿Y Mr. Jorgito Hernández? Yes, I like romantic music. Oh, se nota que es romántico el chamaco. Because the letter, I... The lyrics. Ajá, exactly. Yes, more easy, I... Easier. Ajá. Ay, muy bien. Ah, pues ya les vamos a mandar una para que practiquen más nochecito, oigan. Y es más, okay. Tal vez le voy a mandar... ¿Quieren que les mande una de... ¿Cómo es que se llama este chamaco inglés? Uno de los nuevos, ¿cómo es? Teacher. Ah, es Sharon. Symphony Music 2. ¿Sí? ¿Symphony? Symphony Music. Ah, ok, ok. You mean instrumental music. No sé si conoce a Andrea Arreu. Arrey. Sí, me suena, sí. Andrea Arrey, él toca casi todas las sinfonías de Titanic. E igual toca otra, toca la de Corazón de Niño de Raúl Di Blasio. Oh my goodness. Yes. Oh, chica, no, de plano, aquí ya me salieron románticos, ya les vi el lado romantic. Very good, excellent. Pablito Reyes, ¿y usted? A mí me gusta de todo menos lo moderno, el reggaetón, perreo, eso no me gusta. Pero sí, me gusta mucho el rock en inglés, el rock en español me gusta mucho. Y tengo un gusto especial por la música clásica, Mozart, oh, yeah. Beethoven, Chopin. Chopin, Bach. Sí. Me gusta toda la música, menos esa. Hey. La cumbia, la salsa, muy poco. ¿No baila Durán, usted? ¿Perdón? ¿No baila usted? No, solo los ojitos. Solo los bueno, ojitos. Bueno, pero por lo menos ya salgo, ¿verdad? Very good. Oh, chica, mira, estos chicos están inspirados. ¿Y las chicas? Edith, Gilma, ya sí, ya me dijo, Kimi, Michelita, Nuri ya me dijo. Ajá. ¿Ustedes qué les gusta? ¿Kimi? Ajá. Bachata. Bachata. Ah, pues bachata. Te llevaría bien con Santiago. Uh-huh. Very good. Zule, ¿y tú? ¿Gilmita? For me, teacher, all gender. Todos los géneros. Yes. All right. Do you have a special one? Backstreet Boys. Backstreet Boys? Yeah. Okay, pop music. Very good. Me gusta la Sony. Que dice, you are my fire. Oh my goodness. Hey, ¿saben qué? Decider. Ya estoy pensando que ya para el jueves vamos a cantar una. ¿Les parece que cantemos todos, sí? Sí. Aquí nada de pena, aquí sin vergüenzas todos. Vean. Yes. Yeah, that would be awesome. Okay. Yeah. Una de Beatles, vamos sin a cantar Yesterday. Uh-huh. Yesterday, the Beatles, vamos a ver. Hey Jude, mejor karaoke. Karaoke, yeah. Love me too, de los Beatles. No, mejor Yesterday, es más fácil. me gusta sí. Más eso. Pues no, imagine, pero... imagine, es buenísima. Es bien linda esa canción. Vaya, ya vamos a ver cuál de las dos le puede gustar. Que los Backstreet Boys, The One. Ah, no, pero tú sabes la coreografía. Be no the one. Edith, what about you, girl? Me gusta la instrumental. La instrumental, ok. La de los 80, very good, es muy buena. Very good. Sony, what about you? I like romantic. Ya sabía. Yeah. No sé por qué, pero tuve la impresión, she's a romantic girl. My hair go on. My heart will go on. Celine Dion. Muy bien, chicos, se acuerdan que ayer estuvimos oyendo un poquito de todo, ¿verdad? Y ustedes pues, tuvieron un buen oído, se nota que saben de música, porque así la cacharon. Muy bien, ahora, ¿se recuerdan que dejamos unas como preguntitas pendientes ayer? ¿Qué vamos a analizar hoy? Yes. Ok, muy bien, ¿se recuerdan que yo les pregunté que cuáles de estos géneros musicales, which of these styles of music are popular in your country? ¿Se recuerdan? Vimos jazz, vimos gospel, vimos country.
pop. ¿Cuál de esas son populares acá? Here in El Salvador. Les voy a, se lo voy a repetir. Vamos a ver, ya van a ver. Se lo vamos a repetir. Vimos, oímos rock, classical, jazz, gospel, hip hop, R&B, pop, country y new age. ¿Cuál de esas es popular aquí? Aquí en El Salvador. Think about it. Rock, hip hop, pop, hip hop. Pop, R&B, no. A little. A little, okay. All right. Oh, otra pregunta. Another question. What other kinds of music are popular here in El Salvador? Aparte de la que acabamos de ver, what other kind of music are popular here? ¿Qué otros tipos de música? Reggaeton. Cumbia. Cumbia. What else? Reggaeton. Merengue. Merengue. Salsa. Banda. Salsa, banda. Very good. What banda. Else? Band music. Mexican. Rancheras. Ranchera, all over the world. Nate, el ritmo norteño. Ajá, rancheras. Se podría decir que son caen en calidad de country, pero country a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Muy rancheras bien. Rancheras y charraleras. Sí, aquella de hablando de mujeres y tradiciones, right? Cortavenas. All right. No, las más antiguas, tipo las palomas, tipo el dueto América. Pues, eso está tan antiguo que ni yo me acuerdo. Okay. No, how old are you, Pablito? Exacto, sí. Sí, es de otras generaciones. Papi, no es de las nuestras. Yo pensaba que usted y yo éramos de la misma generación, pero ya veo que no. Soy más antiguo. No le creo. No. La del exterminador. You mean Guns N' Roses? La del clavonos. The Guns N' Roses es muy buena. Guns N' Roses son buenísimas, I love it. Sí, sí, Bon Jovi. Bon Jovi, uy, sí. Europe. Pink Floyd es. Pink Floyd, yeah. A mí me gusta Prince también, vaya, va. Muy bien. Keith, you too. Michael Jackson. Freddie Mercury. Ese era Queen. Uy, sí, calidad. Calidad, estamos hablando bien, ya van a decir Nirvana y compañía. Okay, también hay una banda alemana que se llama Scorpion. A Scorpion, sí. Muy buena. Sí, a mí me gusta la canción The Wind of Change. Wind of Change, sí. Vientos de cambio. Sí, y de hecho, fíjate que eso es histórico. Angel, porque precisamente sí. Lo hicieron cuando se cayó el muro de Berlín que dividía a Alemania del Norte a Alemania del Sur. Dedicada a ese momento. Sí, y el video precisamente era de eso. Bien chivo, sí. Vea. Ya ves, ya ve que estamos en la jugada. Floyd tiene un video muy bueno que se titula The Wall. The Wall, sí, buenísimo. Bastante oscuro. Very good. Bueno, ya veo que ustedes están en la jugada. Ahora bien, quiero compartir con ustedes algo, porque para hablar de cosas que a ti te gustan, que no te gustan, ¿se recuerdan que yo les acabo de decir dos questions? What kind of music do you like? Do you like esto o lo otro? Entonces, aparte de music, también tenemos otra clase de entertainments, ¿verdad? Como por ejemplo, movies, actor, actresses, etc. Entonces, yo quiero que me ayuden a hacer algo, fíjense. A ver, vamos a ver. Quiero compartir con ustedes algo. Ajá. Miren, ¿pueden ver mi pantallita? Voy a hacer un cachito más grande, vaya. Yes. Ok, espérense que esto ya lo vamos a ver después. Ajá. Miren, entertainment sería entretenimiento. Tengo TV programs, tengo music, tengo movies. Y aquí, a mi izquierda, tengo precisamente alguna información. Alguna words, ¿verdad? Entonces yo quiero que me ayuden a ver de estas categorías, ¿en cuáles entran? Por ejemplo, action. ¿Podría ser movies, TV programs o music? Movies. Ajá, vamos a ver. Entonces le vamos a poner aquí, ¿verdad? Action. Vaya. Perfecto. Electronic. Music. Vaya, espérame. Vamos a ponerlo aquí porque es que si no se me va por otro lado. Sería aquí. Electronic. Game show.
TV show. TV program. TV program. Uh-huh. Vamos a ver. What about heavy metal? Music. Music. Por supuesto, vea, teacher, me extraña. Una heavy metal. Rammstein. Ajá, muy bien. Vaya. Horror. Movies. Movies. Movies, vea. No me llegan, pero bueno. All right. Muy bien. Musical. Music. Music. Program. Music. TV program. Program. Musical. Ajá. Acuérdense, por ejemplo, del Festival de Viña del Mar. Ah, festival musical. ¿Verdad? Ajá. Reality show. TV program. TV program. Ese sí, ese sí, ¿verdad? Reality show. Oops. Reality show. Vamos a ver. Reggae. Music. Sí, sí. Of course, right. Ese sí era el colmo. El Bob Marley. Reggae. Bob Marley. Bob Marley, ajá, de eso estamos hablando. Muy bien. Salsa. Music. Ah, no, ese es. Ese, el primero que saltó fue Santiago. Music teacher, excuse me. Science music. Fiction. Movies. 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 Of course, ¿verdad? Ese sí es el colmo. Science fiction. Soap opera. TV program. Exactly. Muy bien. Soap opera, guys, es como obra de teatro. O novela, también. Las novelas que salen ahí de Atenar Azteca y toda la cosa, esos son soap opera. Y talk show. TV program. TV program. Y vea, pues ahí sería el combo. Señorita Laura. Exactly. Muy bien. Ajá. ¿Qué les parece si we practice the pronunciation? ¿Les parece? Yes. Okay, repeat after me. Vamos a la categoría de movies. Action. 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 Horror. 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 No, acuérdense que es con H, pero se pronuncia con J. Horror. 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 No, horror. 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 Very good. Horror. Science fiction. Science fiction. Game show. Game show. Talk show. Talk show. No. Alguien me dijo talk. Nada de talk. No se pronuncia la L. Es talk show. Talk show. Viene siendo así. Mira, vamos a ver. Ajá. Vamos a ponerlo aquí a la par. Es como que sería así. Talk. ¿Sí? Así como talk show, así. Sin la L, talk show. Uh-huh. Musical. Musical. Reality show. Reality show. Soap opera. Soap opera. Soap opera. Soap opera. Soap opera. Soap opera. Son dos, pero se pronuncian seguido. Soap opera. Soap opera. Very good. Vamos a la categoría de music. Electronic. Electronic. Heavy metal. Heavy metal. Reggae. Reggae. Salsa. Salsa. Very good job. Exactly. Muy bien. Ajá. Bárbaro. Ven que se han jugado. Ustedes pueden, yo sé. Ahora bien, fíjense que hay algo interesante. Y para ustedes preguntar, ¿qué clase de música necesita? ¿O qué clase de, o qué cantante, o qué actriz, o qué actor te llega? Fíjense que vamos a usar el simple present questions. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto a principios de este módulo? ¿Verdad que ya habíamos visto un poco acerca de las questions que podíamos usar para simple present? ¿Se recuerdan? Yes. ¿Cuáles eran? ¿Se recuerdan? Simple present. Ajá. Does. Ah. Do. Ajá. Muy bien. Yes. El do y el does, ¿verdad? Se conocían como las yes no questions y las WH questions. ¿Se recuerdan? Pues vamos a seguir usándolas. Pero esos son simple present questions para ustedes, por ejemplo, hablar o preguntar si te gusta esto o qué clase de cosas te gustan o qué clase de música te gusta, etcétera.
quiero compartir con ustedes esto porque es bien importante que lo veamos antes de seguir. Ahorita viene la parte que a todo mundo le llega. Grammar. Ah, dice Tito. Nah. Sí, fíjese. Mire. Ve acá. Tengo los dos tipos de questions acá, ¿verdad? En la izquierda tengo las yes, no questions. Y en la derecha tengo las WH questions. Por ejemplo, si usted quiere preguntarle, ¿qué clase de música te gusta? No, o no, ¿te gusta la música country? Uno cuando quiere preguntar algo específico, usa el yes, no. Mire, ¿do you like country music? Mire, ¿do you like country music? Puedes responder de dos maneras. A ver, ¿quién me ayuda? Zule, ¿me ayudas, porfa? Acá, en la primera pregunta. ¿Do you like country music? Muy bien. Ajá. Yes, I do. I love it. Ajá, continue. No, no, I don't. I don't like very much. I don't like it very much. Dilo otra vez. I don't like it very much. I don't like it very much. Muy bien, very good. Muchas gracias. Good pronunciation. Muy bien, Zule. Entonces, y buena pronunciación de la question. Very good. Good intonation. Entonces, ¿ves? Tú dices, ¿te gusta ese tipo de música? Tienes dos opciones. ¿Te gusta o no te gusta? Simple. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo se pregunta si usted le gusta tocar un instrumento? A ver, Josuecito, ¿me puedes ayudar a la segunda pregunta? Does she play the piano? Does she play the piano? ¿Ella toca el piano? Tenemos dos opciones. ¿Cuáles son? Yes, she does. She play very well. She play or she plays? She play. She plays. She plays very well. Ajá. She plays muy bien. Very well. Very good. ¿La segunda? No, she doesn't. She doesn't. She doesn't play an instrument. Ah, muy bien. Buena pronunciación. Hoy dímelo de corrido. No, she doesn't. She doesn't play an instrument. Dale tú. Tú puedes. No, she doesn't. She doesn't play an instrument. She doesn't play an instrument. ¿Ve otra vez? ¿Otra vez? No, she doesn't. She doesn't play an instrument. An instrument. De un solo, no cortes. An instrument. Dale okay. Otra vez. No, she doesn't. She doesn't play an instrument. Very good. Muy bien. Yo sabía que tú podías. Excellent job. No, thank you. Y la última. Ajá. ¿Te gusta el día verde? O si tipo, por ejemplo, te gusta un día específico, una holiday específica. ¿Cómo lo preguntas? Nuri, ¿me puedes leer la última pregunta? Do they like Green Day? Ajá. Yes, they do. They like them a lot. Ajá. No, they don't. They don't like them at all. At all. Dale otra vez. At all. They don't like them at all. Very good. Good job, Nuri. Excelente. Okay. Muy bien. Ven, chicos, que yo pregunto algo específico. Y vean que hemos usado dos verbos bien importantes para saber si a ti te gusta o tú puedes hacer X o Y cosa. Like y play. ¿Ven? Ahora bien. No me voy a detener en la respuesta porque esto ya sabemos, ¿verdad? Yes, I do. No, I don't. Ahora bien, vemos otra clase de preguntas que son las WH questions. ¿Se recuerdan que esta pregunta es porque yo quiero más información que un simple sí y un simple no? Ok. Si yo no le quiero preguntar algo específico, sino que yo quiero saber qué tipo de música le gusta a esta persona, ¿cómo yo voy a preguntar? Marvin, ¿me puedes leer la primera? What kind of music do you like? Very good. Y good intonation, Marvin. What kind of music do you like? Uh-huh. Respuesta. I really like hip-hop. Very good. Vamos a preguntarle si ella toca. Si ella toca un instrumento, algo. ¿Cómo le preguntaríamos? A ver. ¿A quién le voy a decir de Tim Marino Dopingüe? Julito. A ver, Julito. La segunda, okay. Porfa. What does he play? What does she play? ¿Qué respondería usted? ¿Qué dice aquí? She plays the guitar.
Very good. Gracias, Julito, por incluir la S. Very good job. Very good job. Ajá. Ajá. Y si uno le pregunta o quiere preguntarle que si le gusta a alguien en específico, no para salir, ¿verdad? Si no estamos referiendo a la música. Vamos a ver. ¿Cómo le preguntarías? Edith, ¿me puedes leer la última? Who do they like? Ajá. They like good play. They like Coldplay. Coldplay. ¿Se acuerdan que es un... ¿Es un grupo? Coldplay, ¿sí? Coldplay, yeah. Coldplay, yeah. Alguien dijo, yeah. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces, precisamente, ya vamos a practicar esto, chicos, no se preocupen. Pero necesitaba que enseñárselos para que ustedes precisamente, pues, lo pudieran poner en práctica. Vaya, ¿qué les parece si me ayudan ustedes a hacer esto? Miren, acuérdense que puede ser do you y what kind of. Vean en la primera, son 1, 2, 3, 4. Cuatro diálogos o mini diálogos. Por ejemplo, tengo que rellenar el espacio, missing. ¿Qué tipo de preguntas podría ocupar? La do you o what kind of, depende. Vamos a la primera. I like Kings of Leon a lot. Do you? Do you know? Do you know them or do you know it, Bea? Yes, I. Yes, I do. Yes, I do. I love this song. Let's download. Download significa que la bajemos. Download. Download. Cuando usted, por ejemplo, download. Esta palabra, download. Esta palabra, es descargar. Download. Si usted quiere subir algo, es upload. ¿Sí? Cuando usted está subiendo información, por ejemplo, en la nube, en el sistema, lo que sea, es upload. Entonces usted mire lo que dice. Sí, a mí me gusta, ¿verdad? Sí, I do, dice, usted lo conoce. I love the song, me gusta esa canción. Let's download. ¿Qué? Si yo le quiero decir, descarguémosla, ¿qué tengo que poner ahí? It. Very good, very good. Muy bien. Vamos a la segunda. Like science fiction movies? Do you like? Do you like? Very good. Science fiction movies. Yes, I? Yes, I do. I like what? Like it? ¿Seguros? I like. Mire que estamos hablando de science fiction movies. No, movies. I like them. Porque estoy hablando de varias. I like them very much. Very bien. Very good. Vamos a la tercera. Kevin and Emma like soap operas. Do. Estamos hablando de dos personas. Do Kevin and Emma like soap operas? Kevin? Likes. Oh, podría decir Kevin likes o podría decir Kevin does. But Emma does. Emma doesn't. He hates it. Estamos hablando de soap operas. Varias. Hates them. Very good. Very good. Vamos a la última. What kind of music? What kind of music? Noriko like. Very good. Noriko like. Excellent. Good job. Classical music. She loves Jojo Ma. Yeah, he's amazing. I like it a lot. Very good. Excelente, chicos. Lo felicito. Ahora voy a ponerles algo bien interesante. Ahorita vamos al listening part. Y creo que es se podría decir que un diálogo ahorita. Necesito que escuchen un diálogo. Y la pregunta es, who's your favorite singer? Necesito que presten atención
¿A qué cantantes las personas se refieren? ¿Y por qué? ¿Por qué les gusta? ¿A qué cantantes? ¿Por qué les gusta? ¿Y qué tipo de género musical es? ¿Les parece? Repito, ¿a qué cantante? ¿Por qué les gusta? ¿Qué tipo de género musical es? Ahorita démosle otra vez. There you go. Démosle. 23, exercise 3, conversation. Who's your favorite singer? Mm-hmm. Part A, listen and practice. Do you like country music, Brian? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Taylor Swift. I think I know her. Does she play the guitar? Yes, she does. She's a really good musician. So, what kind of music do you like? I really like hip-hop. Oh, yeah? Who's your favorite singer? Jay-Z. Do you like him? No, I don't. I don't like hip-hop very much. Ajá. Solo una vez les dije que iba a poner, ¿verdad? Teacher, no sea mala. ¿Lo captaron? So-so. So-so. Yes, Lina. Pongo la segunda. Yes, can I do? Can I do this? Es que no me convenza. Would you like to listen one more time? Yes. Yes. Sure. Yes. 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 Are you serious? Yeah? Would you like to listen one more time? Yeah? Okay. Yes. That's the spirit that I need. Come on. Energy. All right? Yes. We're on Tuesday. All righty. Let's move on. Así, sí. Así se veía. Pues, when I listen, yo no le creo. Okay. There you go. Okay. Démosle otra vez. Page 23, exercise 3, conversation. Who's your favorite singer? Part A, listen and practice. Do you like country music, Brian? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Taylor Swift. I think I know her. Does she play the guitar? Yes, she does. She's a really good musician. So, what kind of music do you like? I really like hip-hop. Oh, yeah? Who's your favorite singer? Jay-Z. Do you like him? No, I don't. I don't like hip-hop very much. Ajá. Okay. Están dos chavos, ¿verdad? Yes. What kind of music does she like? Hip-hop. Country. 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 Very good. No, así como no, what kind of music does he like? Hip-hop. Sí. Okay. What is her favorite singer? Taylor Swift. Taylor Swift. Big fan. Does she play the guitar? Yes, she does. Yes, she does. Very good. What about him? What is his favorite singer? Jay-Z. Jay-Z. Okay. All right. Hoy le pregunto, does she like hip-hop music? No. No. No, what? No, she doesn't. No, she doesn't. She likes? He likes country. He likes? Music. Country music. Very good, very good. Excellent job. Ya ven que estamos poniendo en práctica todo lo que hemos visto. Ajá, muy bien. Ahora, chicos, antes de pasar a algo que van a hacer ustedes como grupito, vamos a enfatizar muchísimo. Vamos a seguir oyendo un poco más la conversation ahorita. Y vamos a ver que a él le gusta Jay-Z, ¿verdad? Pero vamos a escuchar a Brian hablando de su grupo favorito. Yo quiero que presten atención a ver cuál es el grupo favorito de Brian. Who is Brian's favorite group? Y si Does Marisa, que se llama la chica, Does Marisa like them? Y si a Marisa le gusta. Le gusta el grupo que él menciona. Eso es lo que quiero que ustedes presten atención. Vamos a seguir oyendo la conversación de estos chicos. Déjenme ver, démosle otra vez. Okay, 23, exercise 3, part B. Listen to the rest of the conversation.
Who is Brian's favorite group? Does Marissa like them? Mm-hmm. What about groups, Brian? Who do you like? Oh, I like a lot of different groups. I guess my favorite group is Green Day. Green Day? Really? Why? Don't you like them? No, I don't. I guess they have some good songs, but they're very noisy. Okay, hoy solo una vez lo voy a poner. Vaya, hoy solo una vez. What is Brian's favorite book? Brooke, sorry. Green Day. Green Day. Green Day. Green Day. Does Marissa Green Day. Like them? No. No, she doesn't. She doesn't. Why not? Because very nice. Because they are noisy. Muy ruidoso. Yo creo que Wilson sí le hubiera gustado, ¿verdad? Y también a Ricardito. Porque hasta le gusta el heavy metal, el rock. Y te me creo que hasta el corazón lo tiene aquí, ¿verdad, Roxy? Aquí. Muy bien. Very good. Excuse me. Very good. Exacto. Muy bien. Ajá. Ok, hoy les pregunto a ustedes. Who's your favorite group, guys? ¿Cuál es su grupo favorito? Who's your favorite group? Ramsey. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo fue? Ramsey. Ok, ¿quién más? Who's your favorite Coldplay. Group? ¿Cómo? Coldplay. Ok, very good. Queen. ¿Cuál el otro? Aventura. Ah, Aventura, ok. ¿Qué más? Cualquier género musical se vale aquí. Los Ángeles Azules, etc. That's ok. Soda Stereo. Oh, yeah. Soda Stereo. Maná. Tears for Fears. ¿Cómo, Roxy? Tears for Fears. Tears for Fears, ok. Muy bien. Nancy is a Creed. Los Héroes del Silencio, buenísimo también. Ok, ¿cuál más? ¿Quién más? Police, muy bien. Pueden decirme los enanitos verdes, no hay problema, denle. Ángeles del Infierno. Los Ángeles del Infierno son otros, ajá. Ajá. BG's. Los BG's, Pati. El Mago de Oz es grupo musical. Sí. Es un cuento, pero años atrás. Ah, bueno, ok. Rata Blanca. Oye, es un grupo. Rata Blanca. Ah, remember that, ajá. ¿Qué más? Zule, Edith, Julito. ¿Quién, Zule? Camila. Camila. Ah, a mí me gusta Camila, sí, muy bien. Durán, buenísimo. Ajá, ¿quién más? Julito. Elefante, muy bien, Santiago. Hilson. Pet Shop Boys, very good. Uy, acuérdate, muy bien. Yo creo que a ustedes les fascina la música, The Beach Boy. Hey, The Beach Boy, yes. He was said Aruba, Jamaica. I just like it. I like that one. Very good. Edith, what about you? Who's your favorite group? Yo sabía que el de Gilmita es los Backstreet Boys. Ella dijo eso. Hombre G. Buena rolas, definitivamente. Sí, se ve rolas. The New Kids on the Block. Karen, The New Kids on the Block. Y ya te vas a estar step by step. Me encanta esa canción. Muy bien. Ok. Sonny, what about you? Bon Jovi, yeah. Ajá. Sonny, what about you? Coldplay, very good. Nudie, what about you? Van Halen, very good. Wilson y Ricardo te van a querer por siempre. Porque, no, esperaste. Vaya pues, Ricardo, what about you? Who's your favorite group? Está frito. No, hombre, ¿qué pasa? Therion, teacher. Ajá, Ricardito, ¿cuál es tu grupo favorito? No tengo. No tiene. You don't have it. Okay. Vaya. Diga, I don't have it. Dígale. Ricardito, repita. I don't have it. Vaya, bárbaro. Vaya, pues. Y Wilson, what about Wilson? Wilson. El Mago de Oz. Okay, very good. Muy bien. Excelente. Se me descargó los audífonos. Ok, vaya, está bien, Marvin. No hay problema. Ok, yeah, very good. Thank you. Ok, good job, guys. Vaya, ahorita vamos a practicar la pronunciation, que eso es lo que a mí me interesa. Vamos a ver. Ups. Quitemos esto para acá y vamos a ver la pronunciation. Sobre todo, chicos,
de lo que vamos a, las questions que vamos a utilizar. Vamos a enfatizar un poco la intonation in questions. Hasta ahorita, chicos, lo han hecho súper bien. Lo felicito, pero necesito que presten un poquito más de atención a la intonation y después vamos a hacer un practice. ¿Les parece? Vamos a ver. Are you guys ready? ¿Sí? ¿Están listos? Yes, we're ready. Ah, bueno, yes, espero yo que sí, porque no les creo, pero bueno. All right, vamos a ver. Let's listen to it. Let me close it. Let me share it one more time. There you go. Okay, just listen, guys. Just listen. Page 24, exercise 5, pronunciation. Intonation in questions. Part A, listen and practice. Yes-no questions usually have rising intonation. WH questions usually have falling intonation. Do you like pop music? What kind of music do you like? Vaya, hoy voy a hacer buena onda. Les voy a compartir el writing para que lo vean y al mismo tiempo vuelvan a escucharlo, ¿les parece? Y después lo vamos a practicar, ¿no creen? Okay, there you go. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este, sí, eso es lo que quiero. All right, I just sent it already. Tell me if you receive it, please, guys. ¿Lo recibieron? Did you receive it? Yes. Vaya, vamos otra vez. Quiero que tengan handy. Handy es a la mano. Handy. Y vamos a encontrar otra vez la intonation. Page 24, exercise 5, pronunciation. Intonation in questions. Part A, listen and practice. Yes-no questions usually have rising intonation. WH questions usually have falling intonation. Do you like pop music? What kind of music do you like? Very good. Vaya. Ahorita. Uy, qué ruido el que están haciendo por ahí, compadre. Vamos a ver. ¿Qué me está haciendo tanto ruido? Ahí está. Hoy sí. Vaya, démosle. Aquí está, miren, las dos questions. Esta. Acuérdense que esta es una just no question. ¿Dónde va la intonation? Hacia up. Arriba. It's raising, right? Raising es para arriba. Y la W question, falling. Para abajo. Yeah. But repeat after me. Do you like pop music? Do you like pop music? What kind of music? What kind of music do you like? 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 Do you like pop music? 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 Very good. Vamos a ver, Eddie, la primera. Do you like pop music? Very good. Julito, la segunda. What kind of music do you like? Very good, Hilmita. La segunda también. What kind of music do you like? Muy bien. La primera, Neftalí. Do you like pop music? Very good. Pablito Reyes, la segunda. What kind of music do you like? Very good. Nuri, la segunda. What kind of music do you like? Very good. Michelita, la primera. Karen, Michelle. Do you like pop music? Very good. Kimi, la segunda. Kimi, ¿dónde estás, Kimi? Okay. What kind of music do you like? Oh, muy bien. What kind of music do you like? Dilo otra vez. What kind of music do you like? Very good. Jesse, la primera, porfa. Do you like pop music? Muy bien. Nancy, the second one, please. What kind of music do you like? Muy bien. Roxy, la segunda. What kind of music do you like? Very good. Wilson, la primera, porfa.
Do you like pop music? Very good. Pablito, la segunda. Pablito Josué Cornejo. Pablito. Pablito. Yo creo que Pablito se levantó a tomarse un café. Marina del Carmen, ¿estás aquí? I'm here. Vaya, muy bien. ¿Me pronuncias la segunda, porfa? What kind of music do you like? Very good, very good. Jorgito, la primera. Do you like pop music? Very good. Ricardo, la segunda. What kind of music do you like? Very good. Neftalí, ya estuvo. Santiago, la segunda. What kind of music do you like? Muy bien. Sony, la primera. Do you like pop music? Very good, very good. Marvin, la dos. Primera. What? Do you like pop music? ¿Y la otra? What kind of music do you like? Muy bien, te hago sufrir, vea. Sí, dice. Vaya, yeah. Hoy esto está fácil, pero yo tengo otras que no las han pronunciado jamás en su vida. Entonces, les voy a poner una y quiero ver a ver cómo la pronuncian. No les voy a decir nada, no les voy a decir nada, pena. Vamos a ver qué tal. Démosle. Démosle, vea. Avec tú, digo yo, no, me mata mi profesor de francés. Es a fond, sería. Vaya, perfecto. Esta es. Vamos a compartirlo con ustedes. There you go. ¿La pueden ver? ¿Sí? Vaya. Yes, teacher. Vaya. Yes. Tengo aquí las do you y aquí las what, ¿verdad? Muy bien. Vaya. A ver, pronúncienme la primera ustedes, todo el mundo. Do you like TV? Do you like TV? Do you like TV? La segunda. Do you like video games? Games. Ajá. La tercera. Do you play a musical instrument? Instrument. Ajá. Ok, la primera del what? What program do you like? Ajá. Segunda. What game do you like? Abuela, pero no me vayan a gritar el que ya casi me friegan el tímpano. Very good. Se me emocionó. Ajá, y la última. What instrument do you play? Vaya, muy bien. A ver, vamos a jugar así rápido. Dale, la primera. Do you like TV? Ajá. What program do you like? Ajá, la otra. Do you like video games? What instrument do you like? Do you play a musical instrument? What program do you like? Do you like? Do you play a musical instrument? I got you. Very good. Good job. Ay, tío. Que lo pasó rápido. Ya ve. Y usted es así, vea. Así me recordaron. Así los ojitos, así, woo, right. Se quedaron asustados los ojos. Y después dice, ¿qué te pasó? Y usted. Hemos quemado muchas calorías en este ratito. Sí, miren los ojos de Santiago. Very good, muchas neuronas diría yo. Very good, excellent. Hi, Wilson. Muy bien, excelente, chicos. ¿Están listos para el Tango Teacher?
Yes. Ustedes que dijeron que a la teacher se lo olvidan. Nel. Ya son las 10. Ah, un minuto. In this time. Time is over. Nel. Ya vamos a ver. Ok, vamos a compartir. Fíjense que yo soy buena onda. Se lo voy a compartir para que les voy diciendo quién quiero que me diga la siguiente y la siguiente y la siguiente. No, porque debería de ser memory, vea. No, pero yo soy buena onda, fíjense. Pero espérense. Memory is very difficult. No, hombre, no es difícil. This is not easy. It is easy. Vaya. Vamos a empezar, espérense pues. Vaya, muy bien. Vaya, Neftali, yo sé que you want to participate. ¿Le parece si usted empieza? Yo. Sí, dígame la primera. ¿Desde donde dice she hasta donde dice shore? Sure, man. She sells seashells by the seashore. Muy bien, continúe, Santiago. Now. The shell she sells are surely seashells. Very good. Continúe, Suleimita, por favor. So if... Sule? Ajá. So if she sells shell on the seashore. Hasta ahí, muy bien. Con Pablito Reyes, por favor, prosiga. I'm sure she sells seashore shells. Vale. Hemos escogido a estas víctimas, perdón, a estos participantes, ¿verdad? Para que nos ayuden en esto. Entonces, ya sabe quién va a ir, quién va. Hagan sus apuestas. A ver quién le hace y quién no. Vamos a ver al otro grupo. Marvin, ¿tú empiezas? She sells seashells, but seashore. Muy bien, continúa, Gilmita. The shells, seashells are the surely seashells. Very good. Continúa, Julito. So if she sell on the seashore. Muy bien. Ajá. Finaliza, por favor, Edith. I'm sure seashell. Very good. Vaya, acuérdense con quién van. Mañana vamos a hacer una battle. Un encontronazo, por decir así, ¿verdad? Véanse con quién van. Los dos grupos se van a defender. Lo que acabamos de hacer. A ver quién lo hace mejor, sin errores. Primero y después vamos a ver la speedness, la rapidez. ¿Les parece? Ya saben quién quedó con quién, vea. Va. Yo le voy a decir el grupo de Pablito y el grupo de Edith. Va. Ahí vamos. ¿Eh? Mañana, ¿quién estaba? Quiero ver, Edith estaba con Gilmita, con Julito y con Marvin, ¿verdad? Ajá. Y Zule estaba con Pablito, con Santiago y con quién más. Neftalí. Y Neftalí. Muy bien. Vale. Practíquenlo, porque mañana será la revancha, el duelo entre titanes. All right. Justo así como lo leímos. Sí, justo así. No, usted practíquelo, que quien quita si le cambia el orden, no moleste. Ala, sí. Yeah. Ven qué chivo, así pues sí, vea. No. Ya ven que la teacher nunca se le olvida las exercises, ¿verdad? Se dijeron la teacher, ya se le olvidó. 2 minutes, no way, babies, no yo way. Apostaba que se le había olvidado. Sí, yo también. Contabas, pero no. Okay, guys, alrighty, hats and kisses. Have an amazing night, okay? Bye-bye. Bye. Good night. Bye.